Presentar a los hermanos de Quirico es tan necesario como presentar a los hermanos Chapek y tan difícil como presentar a los hermanos Chapek. Como en el caso de los hermanos Chapek, me voy a ayudar de Wikipedia, en este caso de Wikipedia en italiano. Y como en el caso de los hermanos Chapek, voy a empezar por el hermano mayor, Giorgio de Quirico. Desde luego, Wikipedia me sirve ante todo para tener una colección de fotografías, de imágenes, de retratos, la iconografía del propio pintor, de Giorgio de Quirico, empezando por su firma. Aparece una fotografía suya ante, iba a decir papel pintado, pero a lo mejor es, bueno, no lo tengo muy claro. Y su firma, aparece su firma. Aparece ante un cuadro, sí, que es suyo, en compañía de Sandro Pertini, y bueno, aparece su casa en Ferrara, donde vivió entre 1916 y 1917. Aparecen más fotografías suyas, ahora una fotografía por Paolo Monti, que está en el fondo Paolo Monti, y bueno, hay algunos textos decididamente importantes sobre lo que es y lo que hace Giorgio de Quirico. Hay una muy buena cita sacada de Estatuas, Muebles y Generales en francés. Es un ensayo en francés de 1927, donde explica, en fin, lo que es la pintura de Quirico. Grandes espacios vacíos donde los objetos cobran cierta magia, cierto prestigio que él llama metafísico. Cierta aura que él llama metafísica. Dice, si durante la visita a un museo, está traducido al italiano, aunque no viene la cita, supongo que estará en el cuerpo del texto. Si durante una visita a un museo de escultura antigua entramos en una sala desierta, nos ocurre muchas veces que las estatuas aparecen con un aspecto nuevo. La estatua plantada en un palacio, la estatua erigida encima de un palacio, de un templo o en el centro de un jardín o de una plaza pública, se presenta con diversos aspectos metafísicos. Bueno, queda claro que es este uso decididamente impropio, este uso filosóficamente impropio de la palabra metafísica que hace Giorgio de Quirico. Es útil este artículo además porque sí, se nos da una lista de sus obras pictóricas con enlace a alguna de ellas, porque algunas de sus obras tienen artículo propio, aunque lo que no veo son fotografías. Esto anda escaso de fotografías de las obras. En general uno entra en el artículo de un pintor y encuentra una galería digital en altísima resolución. No es el caso aquí. Bueno, las obras pictóricas. Me faltan las obras escultóricas, imagino que las han incorporado a las pictóricas. Obras plásticas en general. Creo que me había parecido ver. Ah, sí, aquí está. Sí, hay una imagen, eso sí, de una obra escultórica, Orestes y Pílades, una obra de 1938 que está en la Casa Museo Francesco Cristina. Bien, aquí tenemos al Giorgio de Quirico, pintor y escultor. Pero, por supuesto, nos orientan también acerca del Giorgio de Quirico, escritor, a quien hemos visto autoexplicarse. Escribió en 1928, es decir, un año después de este ensayo que hemos citado, escribió un pequeño tratado de técnica pictórica, publicado en Milán por los amigos del libro. Publicó también Hebdomeros, esto está en francés, título griego, explicación en francés, algo como hacían los filósofos medievales, título griego, cuerpo en latín, bueno, título griego, texto en francés. Le peintre et son génie chez l'écrivain. El pintor y su genio en casa del escritor. París, Pierre Lévy, 1929. 1918-1925, Recuerdos de Roma. Esto ya sí está en italiano y se publicó en 1945, aunque la fecha que está impresa es 1944, pero
En fin, en realidad se publicó en 1945, según esta noticia bibliográfica. Une aventure de Monsieur Didon, publicado por la... Bueno, esto tiene que ser un subtítulo, pero está publicado en París por Fontane en 1945, pero no sé si L'Âge d'Or es nombre de la colección, no lo tengo muy claro. Sería muy interesante y desde luego voy a hacerlo. Voy a mirar, voy a procurar ver si esto está digitalizado en archive.org, que sería lo más fácil, pero si no lo está, también puede estar digitalizado en, también puede estar digitalizado en la Biblioteca Nacional Francesa, por supuesto, donde habría que echar un ojo. Bien, encuentro una página llamada androidbreton.fr que espero haber citado cuando presenté a André Breton. A lo mejor no esperaba que... Creo que presenté una biografía suya y la antología del humor negro. No sé si presenté esta página, debería haberlo hecho. El caso es que... bueno, estoy viendo a ver si esto está digitalizado. Está en la colección, está en la biblioteca de André, o sea, es la biblioteca personal de André Breton, pero no sé si está digitalizado, sería simpático, pero por lo menos sí que puedo ver. No, no está digitalizado. Pero seguro que en la Biblioteca Nacional Francesa, en Gallica, la Biblioteca Digital Nacional Francesa, seguro que hay obras de Quirico digitalizadas. Efectivamente, L'Âge d'Or es la colección dirigida por Henri Parisot. Henri Parisot. Y bien, sí, es efectivamente por en 1945 y este libro pertenece a la colección de André Breton. Bien, pues aclarado qué es esto de L'Âge d'Or. Comedia del arte moderna, nuove edizioni italiane, Roma, Traguardi, 1945. Memoria de la mia vita, Roma, Astrolabio, 1945. Y estas memorias de su vida tienen una edición ampliada, una segunda edición ampliada en Milán, Rizzoli, 1962, que sería la que interesa leer. Il meccanismo del pensiero, crítica, polémica, autobiografía, 1911-1943. Esto está publicado en Turín por Einaudi en 1985. Y por último, sus cartas, Lettere, 1909, 1929, al cuidado de Elena Pontigia, con introducción de Paolo Picozza, publicado por Silvana Editorial, Silvana Editoriale, 2018. De Quirico murió en 1978, por lo tanto, todos estos epistolarios, ensayos, el mecanismo del pensamiento y las cartas son obras póstumas. Sí que están hechas y corregidas en vida y publicadas y editadas por segunda vez, corregidas y ampliadas en vida, sus memorias. Bien, luego sí que se nos da, yo echaba en falta imágenes, sí que se nos da una lista de museos que tienen sus obras y ahí se pueden ver ampliamente digitalizadas. Y ahora, al margen de lo que está al alcance de todo el mundo, la Wikipedia, la Biblioteca Digital Francesa, que por cierto voy a meterme por supuesto en Gallica, ya que en archive.org parece que no hay mucho, pero bueno, lo voy a buscar también. En realidad estaba reservando los esfuerzos investigadores para su hermano, que en fin es bastante más complicado de presentar, pero bueno, hay que investigarlo todo, aunque sea sobre la marcha. Estoy buscando de Quirico en archive.org y ahora busco Gallica e igualmente voy a buscar a los de Quirico directamente. Bueno, en realidad solo me va a salir Giorgio, porque su hermano escribe con seudónimo. Así que claro, al escribir de Quirico, huelga decir que es Giorgio de Quirico. La Biblioteca Digital Francesa me ofrece así de entrada ya litografías de Quirico, si quiero ver litografías de Quirico. Bueno, pues tenemos digitalizado, creo que está todo digitalizado, sí, bien. La correspondencia de Apollinaire.
la correspondencia de Apollinaire con Giorgio de Quirico. Tenemos... no, esto no tiene nada que ver, esto, no, esto es de otros tiempos. Cuadernos de arte, alguna revista, La Revolución Surrealista, sí, es, sí, publicaciones surrealistas en las que aparece de Quirico. Bien, y en cuanto a archive.org, pues hay alguna monografía sobre de Quirico, hay, vaya, hay bastantes, bastantes monografías de Quirico y el Mediterráneo, el retrato, Giorgio de Quirico, el retrato, figuras y figura y forma, pero esto es un libro suyo, que en la lista no aparecía. Esto es un libro escrito por de Quirico, a no ser que, vamos a ver, muchas veces una monografía sobre un artista tiene como autor... Ah, claro, esto es una... No, esto es una exposición, no es un tratado de Quirico sobre... Sí, eso es que muchas veces una monografía o una exposición tiene como autor al autor expuesto, pero él no ha escrito el texto. Bien, pues en archive.org hay muchísimos libros, catálogos sobre de Quirico, así que, bien, también en volúmenes colectivos, monografías sobre los surrealistas, sobre cosas más generales. Bien, pasémonos ya al papel. Para una introducción muy somera, como ha de hacerse en estos vídeos, yo recomendaría acudir, siempre que se trate de un pintor italiano, a esta magnífica antología, La Pintura Italiana. Es un supermito, claro, algo tan importante para de Quirico como son los mitos. Es un supermito, es de la colección Supermiti de Mondadori. Y aquí, en este volumen, que vendría a ser como una revistilla, tiene papel de revista, y en esta revistilla está todo el arte italiano, desde... Claro, no está el arte romano, está el arte de lo que podemos considerar Italia, desde el siglo XIII hasta el siglo XX, desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Bien, y naturalmente aparece de Quirico. Por cierto que no aparece su hermano. Pero bueno, puede ser más normal. Aquí está Carlo Carrà. Carlo Carrà. Son unas obras muy parecidas a las de Giorgio de Quirico. Aquí está, Giorgio de Quirico. Voy a tener que usar una lupa, porque el meter todo el arte italiano en unas 400 páginas tiene exigencias y sacrificios, y desde luego el tamaño de la letra se sacrifica. Giorgio de Quirico, Volos, Grecia, 1888, Roma, 1978. Hijo de un ingeniero ferroviario empleado en la construcción de ferrocarriles en Grecia, de Quirico ha siempre considerado un signo del destino haber nacido en la tierra de los mitos, efectivamente es algo esencial para él, y de los dioses. Durante toda su vida, como su hermano Alberto Savinio, que no está en esta antología, ya lo digo, o eso me parece. No está. Pero vamos, también es pintor, también podría salir. Ha sentido una profunda identidad clásica, confirmada como esencia constante de su obra. Bueno, eso él mismo lo ha explicado, porque él lo que imagina son esculturas clásicas en espacios vacíos. Identidad clásica, eso es. Confirmada como esencia constante de su obra, incluso en los diversos desarrollos estilísticos y en las frecuentes aperturas al ambiente internacional. Decididamente fuera de los esquemas, a veces algo provincianos, del arte italiano, de Quirico se relaciona, desde luego, con las tendencias de la cultura europea. Formado en
Múnich, vamos, en Mónaco de Baviera, Múnich, sufrió la fascinación por la filosofía de Nietzsche, que por cierto tiene una errata, está mal escrito, pero claro, con este tamaño de letra, ¿quién lo ve? De Nietzsche y de la pintura tardorromántica de Böcklin, ambas fuertemente imbuidas de nostalgia por el mundo clásico. Y bien, Wikipedia nos podría desarrollar un poco estas influencias, porque efectivamente habla de Böcklin, pero añade Max Klinga y sobre todo Franz von Stuck, porque de Quirico fue discípulo de Franz von Stuck, el famoso autor de aquella... Bueno, en realidad es una medusa, pero no tenía ese título. Era una cabeza de medusa, pero él le dio otro título. Una medusa que fue vista por Adolf Hitler. Estaba en una exposición y Adolf Hitler la vio y dijo: es mi madre. Y efectivamente hay un enorme parecido entre ese retrato, entre esa cabeza de medusa de Franz von Stuck y la madre de Adolf Hitler. Que tantos sinsabores daría a los de Quirico, porque eran decididamente europeístas y eran una especie de Dors con ese con ese espíritu mediterráneo, aunque Dors, claro, con eso de la afición por el imperio, estaba cómodo, bastante cómodo en el fascismo. Bien, pues eso, Klinga, Stuck y Böcklin, y además Stuck le dio clase. En 1910, de Quirico está en París, donde estrecha una fuerte amistad con Guillaume Apollinaire, que también desarrolla aquí Wikipedia, efectivamente, Apollinaire, Max Jacob y Pablo Picasso. Son los amigos de Quirico. Y como influencia remota, como antes lo había sido Böcklin, Gauguin, Paul Gauguin. Pero vamos, claro, por supuesto, la mayor influencia es Apollinaire, que mantiene correspondencia con él, que escribe ensayos sobre los de Quirico. Luego también lo hará Proton, pero vamos, al igual que en el caso de los Čapek, la mayor influencia para los de Quirico es Apollinaire. Sí, Apollinaire, y observa con interés los desarrollos del cubismo. Toma forma en estos años la más característica vena de la inspiración de Quirico, aquella ligada a imágenes de fuerte sugestividad, quietas en contextos de perspectivas inquietantes, alusivas y oníricas. Fundamentalmente fue en este sentido el célebre episodio del encuentro con Carrà y de Pisis en 1916 en el Hospital Militar de Ferrara. Aquí nació oficialmente el movimiento de la metafísica, aunque ya hemos visto que usaba la palabra metafísica en 1916 se les ocurrió esto de la metafísica. Una de las más importantes y originales vanguardias italianas del siglo XX, con los temas típicos de los maniquíes, los famosos maniquíes de Quirico, de los maniquíes, estatuas, plazas de Italia, esas plazas que cualquier pueblo podría muy bien llamarse Plaza de Italia, silenciosas y desiertas, sombras cortantes, edificios como como fondos vacíos, un fondale, es un término técnico incluso, objetos de uso común presentados completamente fuera de su contexto habitual. Bien, es esa poesía de poner el objeto en soledad para una contemplación distinta, extraña y bien metafísica, aunque a veces hay personajes, pero personajes aislados o por parejas,
como los hay también en los paisajes dalinianos. De hecho, por ejemplo, esta obra de Quirico, La nostalgia del infinito, tiene dos personajes medio abrazados que pueden recordar muy bien a Dalí. No sé si se va a ver. Hay dos personajes. Y esos personajes medio abrazados, pues, o en lucha. Bueno, en este caso es un abrazo porque es el hijo pródigo, pero aquí tenemos a Héctor y Andrómaca. Sí, son abrazos. Estos abrazos también tienen un correlato en Dalí, donde las figuras enfrentadas remiten siempre al Ángelus de Millet. Un cuadro sobre el que incluso tuvo un presentimiento profético con el que acertó. Pidió que le hicieran los rayos X y efectivamente allí estaba lo que él suponía que tenía que estar entre las dos figuras que estaban rezando el Ángelus: el féretro de un niño. Fue una especie de pensamiento profético, pero era completamente correcto. En 1918, junto a Carrà, de Quirico participa en la revista Valores Plásticos, Valori Plastici, que da a la metafísica una consistencia literaria. Insatisfecho por la evolución de la pintura italiana de los años 20, de Quirico vuelve a París, donde se acopla al movimiento surrealista y acentúa la búsqueda de temas y motivos arqueológicos. La recuperación del pasado desemboca en los años 30 en una pintura neobarroca con caballos, naturalezas muertas, retratos. En la siguiente y larga actividad de Quirico, en su larga actividad siguiente, de Quirico volverá más veces a reelaborar temas ya desarrollados, en particular volviendo a recorrer los años de la metafísica. Esto es una manera muy elegante de decir que se repite, pero bueno, ya tiene unos años en los que ya se pasa a escribir sus memorias. Mucho más extenso, por supuesto, un muestrario mucho más extenso de la obra de Quirico nos lo ofrece una exposición, como las muchas que hemos visto en archive.org, una exposición celebrada en el Centro de Arte Reina Sofía, cuyo catálogo editó Bompiani. O sea, es un libro serio, es un libro muy serio, y es una exposición también muy seria. Memoria del futuro, arte italiano desde las primeras vanguardias a la posguerra. Es un magnífico libro sobre la vanguardia italiana. La exposición fue organizada por Germano Zelland e Ida Gianelli. El catálogo es de 1990. La portada es El cerebro del niño, de 1914, de nuestro Giorgio de Quirico. Es una obra de Giorgio de Quirico. Y de Quirico aparece en... no he dicho el año. Sí, 1990. El catálogo es de 1990. De Quirico aparece... Bueno, voy a tener que desandar todo el catálogo, vamos a ver. Afro, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Alberto Burri, Massimo Campigli, Giuseppe Capogrossi, Carlo Carrà, Felice Casolati, que debería haber mostrado este libro cuando presenté a Casorati, y no sé si también las memorias de Margherita Sarfatti, eso creo que sí, pero no tenía este libro cuando presenté a Casorati. Enrico Castellani, Ettore Colla, Giorgio de Quirico, hacia la página 236. Bien, pues, hacia la página 236 tenemos las obras que se expusieron en Madrid. Esto es Modigliani. Ah, claro, porque me he pasado. Aquí está. Bien, a partir de la 235, aquí tenemos una muestra de obras de Giorgio de Quirico. Retrato de Guillaume, La torre, El cerebro del niño, que es la portada, Las meditaciones de la mañana,
La estación de Montparnasse, la melancolía de la despedida. Todo esto está, bueno, la meditación de la mañana estaba en una colección particular, así que era difícil. Y esta obra también, Enemiga del poeta, también pertenece a una colección particular, así que es un libro bastante destacable. Este, en cambio, está en la colección Peggy Guggenheim de Venecia, ese magnífico palacio. Y bueno, en realidad ya está. Eso en cuanto a imágenes. Luego hay extensísimos textos sobre la vanguardia, que desde luego hacen de este libro una útil monografía sobre de Quirico, pero claro, no tan monográfica y no tan útil como la mayor monografía, lo que entiendo que es la mayor y mejor monografía sobre los de Quirico que se puede encontrar, que es esta, La pittura metafísica, publicado por Neri Pozza Editore. Vemos otra vez a de Quirico en portada. Este volumen es otro catálogo, pero más serio, más libresco, menos de TVO para millonarios, menos de Mesa Camilla. Es un catálogo a la exposición de pintura metafísica, al cuidado de Giuliano Briganti, Esther Cohen, con la colaboración de Anna Orsini Baroni. Es de 1979. Es la exposición en el Instituto de Cultura di Palazzo Grassi. Es la gran exposición de Palazzo Grassi. Y aquí hay no solo obras pictóricas, sino también cartas, incluso documentos, digamos, burocráticos, casi económicos. Al final, claro, porque lo que importa aquí no es tanto la obra como los textos, no son tanto los cuadros como los textos. Hay algunas reproducciones en color en el centro, pero bueno, al final se agolpan todas las reproducciones en blanco y negro de Giorgio de Quirico y de su hermano Alberto. Y creo que la mejor introducción, desde luego, para la pintura metafísica y para los de Quirico es este volumen, La pintura metafísica, el catálogo en la editorial Neri Pozza. Y bien, yo creo que con esto hemos abierto una puerta a de Quirico y por consiguiente una puerta también a su hermano Alberto Savinio, al que tendré que presentar de manera inmediata, por la estrecha relación que hay entre ambos y por esta cosa que tenían a medias, que era la pintura metafísica, aunque, como veremos, Alberto Savinio es bastante más original.